Hola, tornem a una nova edició dels B2A, From Business to Audience, al nostre canal d'Europa Creativa, Media Catalunya. Atlàntida Film Fest, a Mallorca, ha esdevingut el festival d'estiu. Filmin, la plataforma VOD amb suport mèdia, és qui organitza aquest gran esdeveniment i que sempre promou nous talents emergents. La directora i guionista, Félia Rico, qui va assolir un èxit enorme de públic i de crítica en Viaje al cuarto de una madre el 2019, presentava Mironins, un projecte d'animació amb suport mèdia. Basat en les obres del reconegut pintor català Joan Miró i produït per Miquel Mas, de Cornelius Films, veiem els Mironins. Durant la presentació a Mallorca, vàrem poder parlar amb Félia Rico sobre el seu treball com a directora i guionista. Per al programa Mèdia, l'audiència és important. Com has gestionat el fet d'haver d'escriure ara per un públic infantil? Pues mira, cuando desarrollo un proyecto de ficción para adultos, normalmente intento pensar en dos o tres personas que son hipotéticas, pero que también podrían ser personas que conozco, para intentar imaginar con sus distintos gustos y criterios cómo podrían recibir la película. En el caso de Mironins, como la audiencia iba a ser un público infantil, no me resultaba tan fácil imaginar a estas personas. Entonces lo que hice fue intentar tener muy en cuenta el abanico de edad, para que de alguna manera la escritura tuviera una serie de capas que permitiera a los más pequeños conectarse, pues, por ejemplo, con una propuesta visual muy potente, con todo el tema de la gestualidad de los personajes, ¿no? Al ser una serie sin diálogos, y luego pues, tener en cuenta también pues, que un público un poquito, ¿no? Como de una edad más cercana a los 4, 5, 6, que ya pudieran conectarse con una pequeña narración, con una historia que tuviera un inicio, nudo, desenlace, y trabajar también pues, el humor y vincularlo también a las emociones, ¿no? Porque es una edad en la que los niños están explorando, ¿no? Aprendiendo a saber cómo se sienten ante determinadas situaciones de frustración, de alegría, y explorar un poco todo eso, que es lo que yo de alguna manera puedo observar en los niños a mi alrededor. Explica'ns la importància que té l'educació en la imatge per a tu i la teva participació com a mentora en el projecte Moving Cinema, també amb suport mèdia. Yo creo que a día de hoy es lo más importante, ¿no? Como educar al público más joven, o incluso más que educar, darles las herramientas para que puedan, ¿no? Como coger todo ese abanico inmenso del audiovisual y conectarse con él y de alguna manera tener una mirada que sea una mirada que se haga preguntas, una mirada también que permita el diálogo, ¿no? Entonces, sí que aquí, por ejemplo, me parece fundamental a la hora de escribir tener en cuenta también todo eso. En el caso en concreto de Mironins, pensando también en lo que significa acercar el arte a los niños y de qué manera ponerse delante de un cuadro no es solo contemplar y quedarse allí delante, sino imaginar, ¿no? Explorar posibilidades, abrir como todo un universo, ¿no? Delante de tus ojos. Y con proyectos como, por ejemplo, Cinema en Curs, lo bonito es que a todos estos niños de los colegios y de los institutos, a los que a lo mejor no les llegaría un cierto cine, que tengan ese acceso, ¿no? Que puedan ver esas películas, que les pueda gustar y que eso sea de alguna manera como una semillita para el futuro, para que todos estos niños pues amen el cine. Quina rellevància ha tingut la teva participació en els diferents laboratoris i iniciatives de formació? Cuando uno empieza su carrera, ¿no? y empieza a dar como los primeros pasitos, suele estar un poco perdido. Entonces, toda esta serie de laboratorios a nivel internacional te ayudan mucho a entender
no solo, ¿no?, que lo que significa estar en tu casa pensando una película, sino lo que va a suponer compartir eso con una audiencia internacional, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha servido mucho desde el Script Station al Torino Film Lab. Todos estos laboratorios me han ayudado mucho a testear mis proyectos con personas de muchos países y ver de qué manera algo muy local, pensado muy desde mi habitación, digamos, puede conectar con gente de cualquier, ¿no?, de cualquier país. También el apoyo que uno tiene de expertos, de tutores, ¿no?, de gente con muchísima experiencia, que de una manera muy generosa te ayudan a repensar tus propias ideas y tu propia forma de trabajar. Eso para mí es fundamental, ¿no? No, yo no sé cómo habría desarrollado mis proyectos si no hubiera tenido estos apoyos. Y un poco como este feedback y este diálogo con los expertos. ¿Els festivals han estat importants per a tu, com a cineasta, per assolir l'èxit de Viaje al Cuarto de una Madre? El paso por festivales es, yo creo, fundamental para que uno pueda... Primero, que las películas lleguen al público, porque es la forma de promocionarlas, es la forma de que la gente las conozca. Y luego la forma también de poder hacer carrera, ¿no? Porque al final un festival es un aval, ¿no? Es un sello de garantía que de cara al espectador, cuando ven que, ¿no?, que esa película ha pasado por un festival, pues confían, van a verla. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy determinante y también el paso por los festivales determinará toda la vida de esa película, el estreno en sala, la cantidad de copias que pueden salir ¿no?, a la hora de estrenar, que esa película llegue a otros países, ¿no?, porque al final los festivales son un recorrido internacional. Entonces, bueno, yo creo que sin los festivales las películas morirían mucho antes, ¿no? ¿Qué opines de la situación pel que fa a l'equilibri de gènere i la igualtat en l'àmbit de la direcció? Pues mira, en los últimos años están saliendo muchas películas, óperas primas dirigidas por mujeres, que además están viajando a un montón de festivales y están teniendo premios y reconocimientos, y esto es un motivo de celebración, ¿no?, de que las cosas están cambiando. El tema es que yo creo que hasta que no veamos que se consolidan esas carreras no podremos hablar de igualdad, porque al final la igualdad no es hacer una película, es tener una carrera, ¿no? Y que todas las directoras que están ahora empezando puedan hacer su primera, su segunda, su tercera película como han hecho sus compañeros directores, ¿no? Entonces creo que ahí está el reto y el apoyo tiene que venir ahí a las segundas, terceras películas, que normalmente son las más difíciles de financiar, porque una primera película, como es novedad, pues siempre hay un interés, pero una segunda y una tercera pues cuesta más. Y además, si pensamos, por ejemplo, en el recorrido de directores, ¿no?, que todos admiramos, ¿no?, directores de Hollywood, o que han hecho 30 películas y luego recordamos de esas películas 5, 6, 10, pero no las 30, ¿no? Porque para hacer 5 grandes películas tienes que haber practicado mucho y haber trabajado mucho. Entonces, una carrera se forma de errores, de aciertos, de películas buenas, regulares, mediocres, ¿no? Entonces, al final es la posibilidad de trabajar y aprender. Estem veient nous operadors i noves maneres de veure cinema. Digue'ns, ¿plataformas o sales de cinema? Claro, para mí no es tanto una cuestión de plataforma o estreno, que evidentemente pues yo siempre voy a preferir un estreno porque no hay nada como ver una película en una pantalla grande y con el calor del público, ¿no? Para mí la pregunta o la cuestión tiene que ver con quién está decidiendo los contenidos y que los contenidos sigamos decidiéndolo los autores. Entonces, para mí un poco el reto está aquí, ¿no?, en que esa idea, ¿no?, romántica de un, ¿no?, de un productor y un autor que van juntos de la mano y desarrollan una idea, que eso no desaparezca. ¿Ens voldries felicitar el 30è aniversari del programa Mèdia? Feliz aniversario al programa Mèdia. Gràcies, Cèlia. Una vegada més, i en nom d'Europa Creativa Desk Mèdia Catalunya, volem agrair al Jaume Ripoll, la Núria Costa i a tot l'equip d'Atlàntida Film Fest i Filmin que ens hagin facilitat aquesta trobada amb la Cèlia Rico i, si us plau, per més informació, seguiu-nos.